Hay gente que quiere hacernos perder la calma con las noticias que escuchamos, con la pandemia que nos asusta y causa hasta la muerte. En este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, es fácil perder la paz, porque entramos en una confusión, porque nos fijamos solo en las cosas superficiales del mundo y no dejamos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. Sin embargo, el Señor nos enseña de no perder la paz y nos da la fórmula para no perder la paz. ¿Cuál es? Creer en Dios y creer en Cristo. Dime cuánta fe tienes, te diré cuánta paz tienes. Por tanto, hermanos, en el Evangelio de hoy Jesús nos invita a caminar, a vivir con Él constantemente, a hacer vida el Evangelio. Es así que descubriremos el camino del amor acogiendo a nuestros hermanos más necesitados. Debemos abrir nuestros corazones a las necesidades, tanto de quienes están cerca como de los que están lejos. Este es uno de los aspectos esenciales de ser cristiano, de estar en camino, puesto que el amor a los pobres es un testimonio tangible de la presencia misericordiosa de Cristo en medio de nosotros.